una nueva vida. Quiero que me ciegue el sol, quiero ser un corazón que lata con... Y como cada semana también tenemos que hablar de ciclismo, y lo vamos a hacer con nuestro especialista en el mundo de las dos ruedas, con Manu García. Manu, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola a todos. Feliz año 2015, lo primero de todo, ¿eh? Feliz año. Oye, una cosita, ¿cómo se está preparando? Porque empieza el año con fuerza y mañana, concretamente mañana viernes 9 de enero, se presenta el Prima Flor Orbea Racing Team, ese equipo de mountain bike que, bueno, está plagado de estrellas. ¿Cómo se está preparando esa presentación, Manu? Bueno, pues tienen ya los corredores en Pulpí, toda la gente, porque recordamos que este equipo es profesional y tiene gente de Pulpí, que está en las bases y promocionando para el equipo profesional, pero aparte han fichado estrellas, como ya hemos comentado en otras ocasiones en antena, el caso de Trujillo, de Fran Pérez, que están ya en Pulpí haciendo entrenamientos, conociéndose entre ellos los que no se conocían, y bueno, y preparados para esa presentación, que es el viernes, y además una quedada con toda la gente aficionada al ciclismo ahí en la ciudad de Pulpí. Y aparte de la concentración, que porque todos los años se hace por estas fechas. Juan Pedro Trujillo, Fran Pérez, Javier Jiménez, María Rodríguez, Mayren Noriega, José María Guerrero, Sandra Santángel, Ismael Ventura. Vaya equipo, ¿eh? Se esperan muchos y buenos resultados este año, ¿eh?, con este equipo. Bueno, la verdad es que ahora mismo es el equipo más fuerte de España, con diferencia. Es un equipo potentísimo. Fran Pérez, un ciclista de carretera que se pasó al mountain bike hace unas temporadas, y en la disciplina de bike marathon pues es parte de la referencia nacional. Trujillo, que ha sido campeón de España. Santana Santañez, que también ha sido campeona de España y vencedora de múltiples pruebas del Open de España. Ismael Ventura, que es un buque insignia en lo que se refiere a la categoría de rally, también en Elite Pro. Y bueno, y en fin, pues esos, digamos que serían las estrellas de este equipo. El resto de gente, pues son ciclistas de contrastada calidad. Muy buenos todos, que te pueden hacer perfectamente un podio a nivel nacional, y bueno, pues objetivos importantes como son la Andalucía Bike Race, como se los vende España en categoría Elite Pro, como es también la Titan Desert, en fin, carreras de ultrafondo que se están poniendo ahora muy de moda, carreras que le llaman non-stop, que consiste en que lo puedas hacer o bien a relevo o bien de manera individual, pero que es una tirada, a lo mejor una carrera de 500 kilómetros o de 400 kilómetros de mountain bike, que tú sales con tus luces y que, bueno, pues paras a dormir, paras a comer, lo haces como quieras, incluso de una tirada, y donde Juan Terrones, el manager, director, y aparte también corredor, pues no se le está dando mal, la verdad que lo está haciendo bastante bien. Pues son novedades, ¿eh? Ya lo saben ustedes, mañana 9 de enero en la carpa municipal del Ayuntamiento de Pulpí a partir de las 8 y media de la tarde, pues si quieren disfrutar de lo mejorcito del mountain bike en categoría nacional, que está muy cerquita también de Lorca. Y Manu, en cuanto a carretera, ¿cómo llevamos a esos chicos de los que estás muy pendientes? ¿Cómo va ese equipo con Fundación Valverde, Alejandro Valverde? Pues están entrenando, están ilusionadísimos. Está Juanjo Pérez, que está entrenando, que está finísimo, ¿no? La verdad que lleva una disciplina de entrenamiento brutal. Dani, en fin, Alejandro también, que está entrenándose, que están yendo al gimnasio, que ya estamos haciendo ya entrenamientos de equipo. Pronto tendremos un par de entrenamientos en Lorca. Recordamos que este equipo es un hermanamiento entre el Club Ciclista Juan Zurano, en su delegación de competición, que es el Grupo Deportivo Natural Sala, que se fusionó con la Fundación Valverde. Y de que ha salido ese equipo cadete súper potente, también un equipo juvenil, y aparte otro equipo juvenil, para que nadie se quede sin correr, con la denominación Grupo Deportivo Natural Sala. En fin, tenemos mucho ciclismo este año en las categorías inferiores, y que esto se mueve, el ciclismo empieza a moverse. La verdad es que estamos trabajando mucho por la parte que me toca, por la parte que le toca también a otros compañeros. Estamos haciendo un esfuerzo enorme porque esto no puede pararse. El ciclismo, lo que nos gustan, ver que hace poco no había ni equipos y que ahora empieza a moverse, la verdad que es muy satisfactorio y muy bonito ver que hay ciclismo y que hay afición. Todo ese movimiento también se puede ver reflejado, Manu, en carreras, porque se va a organizar para este año 2015 como novedad la primera vuelta Costa Cálida y también algunas pruebas que se van a organizar por parte del Club Ciclista Juan Zurano, como será esa prueba para los cadetes el 2 y el 3 de mayo. Cuéntanos novedades de esas pruebas, donde va a estar también vosotros ciclistas. Bueno, pues mira, vamos a organizar la Vuelta Espartaria. Se llama Vuelta Espartaria porque se desarrolla
por las pedanías altas de Lorca, que tenían un denominador común, y es que vivían del esparto en gran parte su población. Entonces se ha denominado Vuelta a Espartaria, y tiene dos etapas, y va a ser de carácter nacional, donde van a venir todas las formaciones cadetes de aquí de España, las más importantes, y que vamos a tener unas dos jornadas de ciclismo de grandísimo nivel, en categoría cadete, no olvidemos, yo siempre lo digo, es la primera de las categorías fuertes del ciclismo, la de cadete. Luego, por otro lado, que aún no se ha hecho público, y te lo digo, vamos a sacar en Lorca una carrera de un día, una clásica de un día, para la categoría junior, porque ya que tenemos ciclistas junior, tenemos que hacer en Lorca que puedan correr también los juniors. Vamos a sacar una carrera de un día, no sabemos la fecha, no sabemos cómo se va a denominar, pero vamos, está esbozado en los rutómetros y todas las cosas, y en breve os daré más detalles de esta carrera. Y además, ya la federación, aquí en la región de Murcia solamente teníamos el trofeo de ahorita de categoría Elite Sub-23, y estaba un poco coja en la categoría amateur. Hace ya desde 2011 que se celebró la última vuelta a Cartagena, que fue de un día, antes se disputaba de cuatro. Bueno, pues la federación está haciendo un esfuerzo, y van a sacar una Vuelta Elite Sub-23, denominada Vuelta Elite Sub-23 Costa Cálida, y tiene dos etapas, el 28 y el 1 de marzo, y bueno, pues vamos a tener para la categoría amateur, pues un buen escaparate para demostrar la valía de los ciclistas Elite Sub-23 de la región de Murcia. Ajá, ¿lorquinos habrá en esa Vuelta Costa Cálida, Manu? Pues sí, la verdad que sí, tenemos dos chiquillos que pasaron por la Escuela de Ciclismo Juan Zurano en su momento, con ese caso de Germán Sánchez y de Juan José Martínez, que están los dos ahora mismo en las filas del G-Sport Valencia Tierra y Mar, que es un, yo creo que es el, junto con el supermercado Freud, el mejor equipo de España de categoría amateur, y van a estar, lógicamente, en la salida ese día 28 de febrero y ese día 1 de marzo, la segunda etapa, pues para batirse el cobre, como dicen, para batirse el oro, con los mejores ciclistas de la disciplina a nivel nacional e internacional. Bueno, porque me consta que están buscando también invitar a algún equipo de fuera, algún equipo portugués, algún equipo francés. En fin, ya estamos hablando de deportes de altísimo rendimiento, ¿ves? O sea, la categoría amateur, la mal llamada de aficionados, no es una categoría de aficionados, es una categoría profesional, equivalente a segunda división en fútbol. Por lo tanto, vamos, a los aficionados del ciclismo de aquí de la comarca, cuando una vez que se publiquen los rutómetros, que sé que va a haber una etapa muy cerquita de Lorca, si no por Lorca, aún no lo sé con certeza, pues a animarlos a que se vayan a la cuneta a ver ciclistas de alto rendimiento, los mismos que puedes ver de categoría similar a los que puedes ver en una Vuelta a Murcia profesional, porque al fin y al cabo estos chavales están en la escalera del profesionalismo y están en el límite de paso, no paso, en fin, que es una vuelta de muy buen nivel. Vuelta a Murcia que ha comentado Manu García, que la tenemos también a la vuelta de la esquina, el 14 de febrero, y de la que hablaremos también en próximas ediciones. Y como pueden comprobar, Manu, muchísimo ciclismo del que vamos a hablar aquí durante todas las semanas, y además con muchos protagonistas de la comarca, de Lorca, del Valle del Guadalentín, y también vamos a disfrutar mucho de ese equipo pulpileño, de ese equipo que va a ser presentado mañana, que allí nos vemos, Manu. Pues sí, solamente que me queda por decir, emplazar a todos los aficionados a este 2015, que tenemos ciclismo, del bueno, también del ciclismo de base, y que la gente, todo el mundo de las pedales, que este deporte va a empezar a subir como la espuma. Pues estaremos pendientes cada semana en esta edición especial que realizamos de ciclismo aquí en la cadena COPE. Un abrazo, Manu. Un abrazo a vosotros y muchas gracias por ser la ventana de información de ciclismo aquí en Lorca.